time I close my eyes. Hola a todos los que nos acompañan a estas aventuras por el Caribe panameño, que en esta ocasión haremos la continuación del viaje por las playas más paradisíacas de la costa arriba de Panamá en el Océano Atlántico, que como recordarán recorrimos la bahía de Portobelo, Playa Huertas, Puerto Francés y las famosas Venas Azules y la Isla del Padre. Quedando realmente extasiados de la belleza del mar azul, su verde vegetación, formaciones rocosas que sobresalen del agua, hasta los buques que atraviesan el canal de Panamá los pudimos apreciar. También podrán ver esteros de aguas turquesas rodeadas de manglares que se han popularizado en los últimos años por su impactante belleza. Luego de hacer este recorrido, como ven en las imágenes, llegamos a Playa Blanca. El no impactarse y enamorarse de su belleza es casi imposible. Es un sitio apartado que mantiene su riqueza natural y poco abusado de la huella del hombre. Una expansión de arena copada de árboles y palmas que resguardan a sus visitantes, con unas pocas fondas donde los portobeleños aprovechan para vender comida, refrescos y licores. Playa Blanca está rodeada de un bosque húmedo tropical que forma parte del Parque Nacional Portobelo. El bosque está habitado por monos aulladores, ardillas, lagartijas. Pudimos ver aves de diferentes especies. En la fauna de la playa también pudimos ver los pelícanos grandes pescando. Vimos cangrejos, peces saltadores, entre otros. También encontrarán espacio suficiente como para acampar en la playa. Eso sí, no deben olvidar linterna, repelente de mosquitos, su carpa, aguas y víveres, ya que no hay ningún tipo de facilidades. No hay agua potable, no hay luz eléctrica, solo son spots de playas de indescriptible belleza natural. Y bueno, nos decidimos comer en el restaurante y fonda llamada Bendecida por Dios, que su dueño, el señor Fello, amigo de nuestro capitán de la lancha Nel, amablemente nos permitieron entrar en su cocina para ver cómo preparan todas las delicias que les ofrece a sus clientes, como el pescado frito, con arroz con coco, patacones y ensalada, como también camarones, pulpos, cangrejo, incluso pollo, entre muchas opciones más. Envío la invitación, muchacho, de eso. Hey, si tú me preguntas si tengo muchas novias, muchas novias, tengo una, hey, pero no hay. Eso, Fello. Bueno, cogiendo ahí. A ver, hay pargo también, hay corvina, ceviche, pulpo. Todo se vive aquí en Playa Blanca. Bienvenidos en Playa Blanca, entonces. Playa Blanca, mira esta delicia de comida. Playa Blanca es la más alejada saliendo desde Portobelo, a 30 minutos de la bahía aproximadamente si te vas directo, pero recuerden que se puede salir del pueblo de José Pobre y solo tomaría unos minutos llegar. Por estar más alejada, el recorrido en la lancha por el mar suele ser más agitado, pero en nuestro caso el mar estuvo mucho más calmo y todo el trayecto estuvo excelente entre ida y regreso. Conocimos a Joshua, el dueño de esta lancha que tiene este deporte acuático que se llama el Super Sharker,
para disfrutar de la adrenalina y la velocidad que les hará pasar un momento muy divertido a ustedes y a sus familias. Sí, claro, claro, lo invito acá a Playa Blanca, acá en el área de Costa Rica de Colón, que lo invito a que vengan y disfruten de todas las clases de diversión que hay aquí en esta playa. Ya finalizando nuestra tarde en Playa Blanca y regreso a Portobelo, nuestro capitán Anel nos ofreció llevarnos a conocer dos playas muy poco conocidas e ideales para parejas o familias que deseen estar más privados y lejos del ruido y aglomeraciones de personas. Una es Playa Puerto León y Playa Noni, que solo bajarse para descansar y relajarse mirando las palmeras y el agua cristalina te anima a quedarte por horas en silencio y olvidarte de cualquier estrés o preocupaciones típicas de nuestra vida acelerada de la ciudad. Que como dice el refrán, en el mar la vida es más sabrosa. Y también bucear, nadar, hacer deportes acuáticos y práctica de snorkeling, o sea, con máscara, aletas y snorkel, son actividades que de seguro disfrutarán a plenitud en estos lugares. Claro está, siempre guardando prácticas de seguridad en estas actividades como llevar chalecos salvavidas si no sabes nadar muy bien y lleve mucha agua para hidratarse. Recomendaría no llevar arpones que dañan la fauna marina, ya que estamos sobreexplotando la biodiversidad. Muchas veces ese arpón daña el coral o mata algunas especies que están en vías de extinción y son vulnerables. No arrojes basura en estos lugares. Amen su país y el planeta para que estas y futuras generaciones puedan disfrutar estos lugares como nosotros hoy día. Y bueno, en nuestro próximo video iremos a la muy reconocida Isla Mamey, el túnel del amor y la isla de los monos. No se lo pierdan, les va a gustar bastante. Gracias por acompañarnos, suscríbanse a nuestro canal y hasta la próxima.